Ogun patakorisa secha. Ewaneka ogun. Ogun besha besha. Los trabajos fueron hechos como mandan los orisha. Ogun ha de ayudarnos a sabatilo. A eso ofrecimos la comida, pero no sé. ¿Qué pasa? Yo arrojé los caracoles en la tarde. Arrojé los caracoles para hablar con los orisha. ¿Y qué le dijeron? Yo solo vi muerte. Severina, yo vine corriendo del pueblo para traer un mensaje para Guarsacé. Fue el comendador quien me mandó. ¿El comendador? Sí, yo sirvo en el regimiento. Y él me preguntó si yo conozco el camino de Quilombo. Todo esclavo lo conoce. Y él me dijo que trajera un mensaje para los negros. Yo vine a hablar con Guarsacé. ¿Qué mensaje? Él soltará a Quiloa. Él aceptó cambiar a Quiloa por la mujer y el niño. ¿Qué ocurre, Rosa? Chica quiere hablar con vuestra merced. Prepárese. ¿Prepárame para qué? Viene tempestad de las grandes. Su merced me traicionó, madre. Una desgracia, señor Jacobino, una desgracia. Maté al soldado en vano. Hizo bien al matarlo, muy bien. Él podía denunciar a vuestra merced. Pero el negro está vivo, por suerte. ¿Sabe lo que pienso, capitán mayor? Que si el negro no habló hasta ahora, ya no lo hará. También pienso de esa manera. Sería arriesgado hacer otro intento. Está muy bien guardado. Además, el comendador decidió aceptar el cambio. ¿Cómo? El comendador no ha de dar esa señal de debilidad. También me extraña. Pero creo que el comendador tiene algún plan. Y si lo tiene, no me lo ha dicho. El traficante mandado por los holandeses ya dio señales de vida. Voy a verlo esta noche. Envió un mensaje a través de un muchacho. ¿Un mensaje? Pero no es peligroso. Alguien podría leerlo. Es un mensaje en código, de forma que yo solo lo entendiese. Por eso estoy aquí. Quiero que vuestra merced me siga de lejos, que se quede vigilando mientras me encuentro con ese traficante. Sí, señor capitán mayor. Si todo da resultado, seremos ricos. La traicioné porque yo sé que su merced participó en el rapto de Micaela y su hijo. Y piensa que traición. Su merced sabe muy bien que sí es. Su merced come y bebe en la casa del comendador, en mi casa. Y aún lo traiciona por la espalda. Yo no lo traicioné por la espalda. Yo soy lo que siempre he sido. Es vuesa sé quien es otra. Es vuesa sé quien traicionó a los negros y quien se cree blanca. Yo solo mostré que negros y blancos son iguales. Los blancos se inclinan ante mí, pero no se inclinan ante su merced. Yo no quiero que nadie se incline. Lo que quiero es que mueran.
Nosotras no podemos continuar de esta manera. ¿Por qué vuesa se no hace como si yo fuera cualquier esclava y me vende chica? Su merced bien que lo merece. Quédese aquí. Yo voy y ya regreso. Y voy a resolver esta situación hoy y para siempre. ¿Qué ocurre, chica? ¿La cena ya está servida? ¿Estoy atrasado? ¿Cena? ¿Qué cena, mi comendador? Yo tengo un remolino en la cabeza y ni llamé a los invitados. Es mi madre. Cuente lo que tiene que contar, chica. Ella continúa tratando a los negros del quilombo. Yo sé lo que le pasa a su corazón. Es lo mismo que le pasa al mío, porque yo también estoy sangrando por Quiloa y me arrodillo para pedir por su vida. Pero su merced me hizo ver que no se puede tener las piernas en dos canoas. Mi amor es por su merced, mi comendador. Lo sé, chica. Sé que su merced está de mi lado. Lo estoy. Pero no acepto que mate a Quiloa. Lo pensé mucho y tomé una decisión. Porque no quiero herir a su merced. Acepté el cambio. Cambiaré a Quiloa por la señora Micaela y su hijo. Oshala. Qué bueno. Pero no puedo continuar con su madre traicionándome aquí dentro de mi propia casa. Lo sé. Y es por eso que vine hasta aquí. Escriba. Firme la libertad de mi madre. ¿Y qué harás, chica? Yo la echaré fuera de aquí. Ahora. Un día su merced me dijo que ya no era su hija. De todos modos, quise ayudar a su merced. Quise hacer el bien. Pero su merced no se conforma. No se conforma con lo que yo soy. Pues tome. ¿Y esto qué? Su libertad. Su merced está libre. Libre para marcharse lejos de mí y de mi comendador. Y aquí tiene algunos diamantes para que su merced no necesite nada. Yo no los quiero. Lo que yo no quiero es verla en la calle pasando hambre. Su merced tenía razón al decir que nuestra vida está demasiado diferente la una de la otra. Mi amor por su merced no basta. Ahora salga, márchese. Márchese de aquí. No nos volveremos a ver más. Nunca más. Pues así sabe que soy la madre de los negros. Que no puedo renegar lo que siento. Ni las obligaciones con los orishá. Lo sé. Pero pensé que podría dar resultado. Pero me equivoqué. Lo mejor es que estemos separadas. Pues así me está expulsando. Yo tuve que escoger. No puedo querer todo. Y escogí. Escogí el amor. El amor por mi hombre. Y es con quien me voy a quedar. Y con él voy a tener a mi hijo. Adiós. Adiós.